pies. Y debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malamente. Estamos aquí con Juancho el Charro, que se ha bajado del escenario para concedernos unos minutillos aquí a los micrófonos de la 10. Muy buenas, Juancho. Hola, buenas tardes ya. ¿Cómo te llamo ahora? ¿Juancho o...? Como quieras. Como quieras. Soy riojano. De todos soy riojano. Juancho. Vale, nos leíamos antes que tu biografía, que llevas ya por lo menos 30 años en esto de la música. ¿Cuánto llevas? Tengo 51, llevo desde los 14. Si hago más. Ah, tienes escuela ya. Un poquito, vale. Siempre se aprende, hay que aprender todos los días. ¿Cómo está el tema de las rancheras en La Rioja? ¿Les gusta a la gente? Pues siempre ha gustado en La Rioja el tema de las rancheras. De todas formas, también hago canciones de La Rioja y hago producciones para otros cantantes y colaboraciones. O sea que también, pues, está bien el tema de las rancheras. Lo que pasa es que ahora ha estado igual un poquito saturado. Quizá hay demasiado mariachi aquí. Estábamos hablando antes de las chicas que tenías. ¿Llevan contigo desde que empezaste con esto? Sí. Dos de ellas sí. Una de ellas lleva 17, 18 años. La otra 14, 15 años. La otra es un poquito más. Pero hay más bailarinas. Llevamos hasta 6, depende de los presupuestos. Se llevan 6 bailarinas o más bailarinas. O mariachi también. Canciones también tuyas más que... Sí, porque nosotros hace años, cuando formé con Paco Formoso, ya el hombre, aquí mis saludos, hicimos el dúo Chapala, que era anteriormente el dúo Gala. Nosotros digamos que hicimos unas rancheras, pero quizás riojanizadas, o sea, hacíamos las canciones un poco a nuestra forma, eran nuestras. Hay canciones que vienen mariachis de México y dicen, pues no conocemos la canción, no conocen porque son nuestras, somos autores nosotros, o sea, además hacíamos las canciones un poco, pero más como riojanas, ¿no? Con batería, el mariachi no lleva batería, nosotros metíamos batería, metíamos caja, y de hecho eso ha trascendido mucho a muchas charangas que hay en La Rioja, que es, digamos que es la vida de las peñas, ¿no? La charanga
lleva también mucha ranchera, pero a su forma, digamos, un poquito tiene el estilo y el sello riojano para mí, yo creo. Como dije, esta canción la dedicamos a todos los millonarios, quizás políticos, a todos los que nos han congelado pensión, a todos los que nos suben las hipotecas, que sepan todos estos güeyes, igual que un servidor, igual que las chamaquitas. ¿Te sientes arropado con el público que viene a verte a los pueblos? Sí, normalmente sí. Ahora por la mañana es un día de labor y tampoco, la verdad, la gente, hace calor, la gente, pues bueno, la gente mayor le gusta, suele gustar la canción mexicana. ¿Ya se animan a cantar cuando bajas por aquí? ¿Se animan a cantar algunos? Sí, normalmente sí. Hoy están un poquito más aplatanados, pero normalmente sí. Luego a la última hora del espectáculo preparamos el Volver, Volver y el Rey, que la conoce, y siempre se anima gente a cantar. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Nada, que tengáis suerte con el espectáculo. Suerte a la 10, gracias. Aquí estaré.